Hermanos, pongámonos de pie para empezar esta reunión cantando a nuestro Dios con todo el ánimo. Vamos. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el
dio todo por nosotros. Podemos tomar asiento. Buenas noches, qué rico estos fritos prenavideños, ¿verdad? Lo bueno de estos fritos es que la serie cada semana se va a estar poniendo más caliente, entonces va a contrastar. Vamos a continuar con esta serie, No es por obras, y estamos hablando, es una serie para fundamentar, remachar de diferentes aspectos, de diferentes abordajes, lo que es la seguridad de la salvación, ya que, como les he estado diciendo, el Evangelio está bajo ataque y especialmente el punto de la seguridad de la salvación. Es lo que cada vez se nota que más gente tiene inseguridad, a pesar de ser cristianos. En una ocasión, Jesús le dijo a sus discípulos, Mateo 16, estén alertas, y cuídense de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos no entendieron mucho. Entonces les dice Jesús despuesito, hombres de poca fe, aún no entienden. Qué bañada, ¿verdad? Verso 12, entonces se puso a explicarles algo y dice, entonces los discípulos comprendieron que no les dijo que se cuidaran de la levadura del pan, no estaba hablando de panadería, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Entonces aquí en este pasajito vemos un par de cosas, que cuando la fe no es clara, es poca, como dijo Jesús, no es buena, puede estorbar para comprender lo que Jesús dice. Eso puede pasar con algunos otros pasajes de la Biblia que nos cuesta entenderlos, a pesar de que no son tan difíciles, y es tal vez por el cómo lo vemos, con qué actitud de fe. Pero la segunda cosa es importante, y es que Él manda que nos cuidemos de las doctrinas, de los pro-obras, de los judaizantes. Eso eran los fariseos y saduceos, eran los líderes religiosos judíos, expertos en que en defender, enseñar y la salvación es por obras. Había que cumplir la ley, más de 13 leyes que había que cumplir para tener alguna posibilidad de salvarse. Por eso es que estamos en esta serie, porque como les dije, el Evangelio está bajo ataque y tenemos que estar más firmes que nunca. ¿En qué? En que la salvación no es por obras, que es eterna y que no se puede perder. Eso tenemos que tenerlo todos entre nosotros bien claro y no guardado, sino que es algo que vamos a defender y de exportación, ¿verdad? Entonces,
como les hemos estado diciendo, ese ataque, parte de ese ataque que está recibiendo el Evangelio, consiste en redefinir algunos elementos o aspectos del Evangelio. Entonces hoy vamos a ver ese primer elemento que se está tratando de redefinir al punto que la gente ya queda con una definición no tan clara. Vamos a orar entonces. Señor, gracias. Gracias por esta noche, por cada uno de los que están aquí, los que vienen en camino. Sabemos que el diablo no le interesa que estemos hablando de eso y de repente por eso a estas horas, Señor, hay colas. Qué cosas. Pero tú eres poderoso, Señor, y gracias a Dios tenemos la opción de ver la reunión en línea, queda grabada, porque queremos aprender, Señor. Queremos exponernos a tu palabra, afirmarnos en la fe para poder hablar con claridad, con sencillez y claridad a cualquiera que demande razón de nuestra fe. Gracias, Dios. Usa este tiempo para tu gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Por todos lados, en la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, nos dice que somos salvos por medio de la fe. Eso está ahí, eso hay que tenerlo claro, entre más claro mejor. Entonces la pregunta, ya que somos salvos por medio de la fe, ¿qué es la fe? ¿Qué es tener fe en Jesús? ¿Qué es creer en Jesús? Porque un montón de gente por todos lados, en Honduras y en estos países de acá, de este lado del occidente, medio mundo dice, no, si yo creo en Jesús. Entonces, ¿qué es creer en Jesús? ¿Cómo para qué? De salvación. Y eso es importante que tengamos esa claridad. ¿Por qué? Porque el destino eterno depende de que hayan creído en Jesucristo. El destino eterno de una persona depende únicamente de que haya creído en Jesucristo. Y fe en Jesús es lo único que salva. Pero a lo largo de la historia, como vimos la semana pasada, casi que desde que comenzó la iglesia en el Nuevo Testamento, vemos que de alguna u otra manera se le ha ido agregando o queriéndole agregar obras y tratar de redefinir lo que es la fe. ¿Se acuerdan? Allá en Hechos 15, hey, hay que creer en Jesucristo, pero también hay que circuncidarse. Gente, desde el comienzo de la iglesia ya estaban confundiendo a los que no eran judíos. Hoy en día hay predicadores que te dicen, no, si la salvación solo es por fe, claro que es sin obras. Pero luego te están diciendo que si crees, si tenés fe, vas a hacer obras. Entonces sutilmente, la creencia se volvió comportamiento. Ya es otra definición de fe. Ya tiene que ver con conducta, con acciones. En ese momento, ese evangelio ya no es el evangelio. Y es importante que lo tengamos claro. ¿Se acuerdan? Pablo estaba hablando en Gálatas de un evangelio diferente. Hay evangelios diferentes. El evangelio diferente es cuando está fe en Cristo más alguna obra, alguna cosa. Entonces, tal vez ustedes han oído frases como, la salvación solo es por fe, pero la fe no viene sola. Trae conductas, cambios. O te dicen, la salvación no es solo por creer. No, hombre, sí, hasta los demonios creen. Y entonces te quedas así como, ¿qué le digo? Si no te han sacado esa frase, ese verso, no, hasta los demonios creen. Si no te han dicho eso, es que de repente no has dado el evangelio que se diga muy seguido. Algunos saben que la salvación solo es por creer. Yo sé que solo es por creer en Cristo, que no es por obras. Pero en sí ellos personalmente no están tan seguros si ya han creído. No están tan seguros, no saben si son salvos. No sé si le pasa a alguno acá hoy o de los que están viendo el video. Y te va a ayudar mucho este tiempo, esta reunión. Algunos dicen que las acciones de alguien muestran si creyó o no creyó. Algunos, al ver la vida de fulano de tal, no, qué barbaridad. No, ese nunca creyó. No es salvo, nunca fue salvo.
Y el análisis de esa vida es la conducta, sus obras, sus pecados. Y queda un segundo plano que él que haya creído. Y o la asociación, es que si cree, tiene que haber un cambio o producir obras. Entonces, otros creen, y esta es de la mucho más común, ¿verdad? Algunos creen que porque alguna vez en su vida levantaron la mano, o ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? Yo, vamos a orar por esa persona, y entonces fueron a orar por él, o levantó la mano, o pasó al frente, o estaba en una cruzada evangelística, en un estadio, ya sea con Luis Palau, con Bill Graham, con quien sea, o con otros, y llegó el momento del llamado de querían aceptar a Jesucristo, y un montón de gente levantó la mano, otros se dividieron, los que pudieron vinieron enfrente, y se oró por ellos. Y entonces creen que porque levantaron la mano, que porque pasaron al frente, que porque oraron por ellos, ah, pues es que yo creí en Jesucristo. Y uno le dice, ¿cuándo creíste en Jesucristo? Pues ya creíste en Jesucristo. Sí, sí, ya creí. ¿Cuándo creíste? Bueno, yo estaba pequeño, tenía mis, no sé, 8 o 10 años. Recuerdo que el pastor dijo algo ahí y yo levanté la mano. Y entonces oraron por mí. Entonces, ese día fue el día que creí en Jesucristo. Y así hay montones de gentes por todos lados. No solo somos salvos por medio de la fe en Jesús, sino que entre más claro tengamos la fe, ¿qué es la fe? Entonces también nos va a ayudar para lo que es nuestra vida cristiana, ¿verdad? Porque también necesitamos claridad de qué es la fe cuando estamos en problemas, cuando estamos sufriendo. Tenemos que tener claridad de qué es la fe, pero especialmente en la salvación. Entonces grábense esto, grábenselo de alguna manera, no se lo vayan a tatuar, ¿verdad? Pero grábenselo, puedes saber que has creído. Vos podés saber que has creído y entonces saber que tenés vida eterna en Cristo. Vos podés saberlo. Un montón de ustedes van y pues sí, claro. Pero no se imaginan cuántas personas aún de repente entre nosotros dicen, ay, ojalá, qué bueno, yo quiero que sea cierto eso. Hoy en día es común el pensamiento de que se necesita probar o demostrar que tenés fe por medio de tus buenas obras. Hasta mencionan el famoso verso de que Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y por cierto, pues más adelante vamos a ver un poquito este pasaje, pero Jesús no estaba hablando de que por sus frutos van a conocer quién es salvo y quién no es salvo. Ni por cerca tiene que ver con eso, en el contexto que lo dijo Jesús. Pero así es como se usa. ¿Qué es la fe? Entremos a una definición. Solo para contrastar, fíjense que en el griego, en la Biblia, la palabra amor, la que nosotros leemos en español, amor, todos esos versos donde sale la palabra amor, en realidad son cuatro palabras en griego de diferente tipo y diferentes tipos de amor. Se refieren al amor eros, de la pareja, al amor filial, de amigos, al amor incondicional, ¿verdad? Entonces hay cuatro tipos de amor, pero como siempre se traduce amor, entonces no es raro que tendamos a tener un solo concepto en la cabeza. Y a veces se puede confundir un poquito. Pero en el griego solo hay una palabra que se traduce fe o se traduce creer. Esa palabra es pistis. Solo hay una palabra griega, pistis, así como pisto. Pistis, para que no se les olvide. Y del verbo pistio, que significa el verbo creer. Entonces, esa es la mayor parte de las veces que esas dos palabras se traducen al español correctamente, significan fe o creer. Allá depende del contexto, puede significar, pero ya con menor porcentaje, puede significar o traducirse como confianza, fidelidad, ¿verdad? Pero lo mejor
es usar, porque ese es el la inmensa mayoría de uso que tiene la palabra pistis, es fe o creer. Por ejemplo, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan usa el creer en Cristo, pistis, como más de 100 veces, solo en el Evangelio de Juan. Entonces, lo mejor es usar fe y creer como sinónimos. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa la mayoría de las veces en los versos. En la Biblia, fe se usa, la palabra fe se usa como algo que la persona sabe que es verdad. Tener fe o creer en el Nuevo Testamento es sinónimo de estar persuadido, estar convencido de que algo es verdad. Es una convicción. Y esa convicción está basada en la confiabilidad de quien me lo está enseñando o quien me lo está diciendo. Entonces, fe es considerar que algo es verdad. Por eso lo creo, porque yo sé que es verdad. Estamos 100% persuadidos. ¿Cómo? Por la evidencia. No es una fe así al aire, no. Estoy convencido por las evidencias que se me muestran y entonces creo, decido creer. Entonces, ¿qué quiere decir esto que estoy diciendo? Que la fe sucede en nuestra mente cuando somos persuadidos y entonces decidimos creer en eso, en eso que se nos dice. Quiere decir que en nuestra mente analizamos esa información, concluimos por la evidencia que eso es verdad. Entonces, la fe, cuando tiene que ver con la salvación, es creer en Dios, en Jesús, para ser salvo. Porque como Él es Dios, ahí está toda la evidencia que Él es Dios. Entonces, si Él es Dios, no tiene que tener ningún problema en salvarme. No es imposible que Él me salve a mí. Entonces, Dios puede salvarme, lo creo. Sí, Él puede, lo creo. Ese proceso, ¿verdad?, de analizar y de llegar a una conclusión, es la fe, no incluye en ningún momento obras, ni un compromiso de hacer obras, o un compromiso de obedecer. Pero eso es lo que andan enseñando hoy en día, que es creer es hacer un compromiso con Dios de que le voy a entregar mi vida y voy a vivir obedeciéndolo. No, eso no es fe. Eso no es creer en Jesús. Hebreos 11, verso 1 dice, la fe es la certeza, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando dice certeza, la implicación es, eso así es, ya es una realidad, así es. Fíjense, por ejemplo, en Tesalónica. Pablo llegó a Tesalónica y se puso a discutir con unos judíos en esa ciudad. Y dice que en el capítulo 17 de Hechos, verso 4, dice, y algunos de ellos, estaba parado Pablo y empezó a discutir. Decía una cosa, le decían otra, le preguntaban, etcétera, etcétera. Estaban discutiendo, no peleando, discutir ahí no es pelear, sino esa plática, ¿verdad? Y algunos de ellos fueron persuadidos. Miren la palabra que usa, persuadidos. O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? Que Pablo les empezó a presentar argumentos y en la mente de esos judíos estaban oyéndolo, analizándolo y concluyendo que sí, tiene razón este Pablo, tiene razón. Entonces así es. Eso es la fe. Unos versos más adelante dice que Pablo después fue a una ciudad que se llamaba Berea. Y dice que también los persuadió. Les dijo cosas similares, ¿verdad? El Evangelio es lo mismo. Entonces los de Berea lo escucharon a Pablo, ellos analizaron a Pablo y dice que después se fueron a ver en las Escrituras, a ver si era cierto. Fueron a buscar más evidencia, no solo las palabras y los versos que hayan mencionado
Pablo y todas las cosas que les haya dicho Pablo, sino que ellos dijeron, vamos a ir a ver si es cierto. Ese elemento de voy a chequear, sí, tenía razón lo que... Ah, con razón. Entonces, su mente estaba trabajando hasta qué punto hizo clic y creyeron en Jesús. Pablo dice, o Hechos dice que ellos fueron más nobles que los de Tesalónica. No es que los de Tesalónica eran menos. Ellos simplemente ocuparon un poco menos de persuasión que los de Berea. Los de Tesalónica creyeron. Se les dijo esto, Ah, cheque. Los de Berea dijeron, pero ¿y entonces cómo es que era? Pero yo leí que era, voy a ver si es cierto. ¿Cuál es lo que dijiste? ¿Isaías qué? 53, ok. ¿El Salmo cuál? Todo. Fe es creer en lo que Dios dice. Yo creo en lo que Dios dice porque sé que Dios no miente. Y si Él lo dice, así es. Si Él lo dice, así es. Si Dios dice aquí en Génesis que creó todo el universo en 7 días, pues es cierto. ¿Para qué vamos a andar ahí como algunos que se ponen a querer barajárselo un poco? No, es que ahí días significa eras geológicas, paleontológicas, que pueden ser cada día, significa millones de años. No, ¿y para qué están haciendo eso? Queriendo hacer quedar bien a Dios con la ciencia. No, Dios dijo 7 días ya. Dijo, hágase esto y se hizo. ¿Puede Dios, si es Dios, hacer eso? Sí, yo creo que sí. Leímos hace poco en Éxodo, ¿verdad? Que Dios simplemente dijo algo y se partió el mar en dos. Y el pueblo atravesó, dice, como por un muro de agua por aquí y agua por acá. Y entonces en el camino agarraban los pescados para irlos friendo y comiéndoselos. Y pasaron nice. Si Dios lo dice, así es. Yo creo que el mar se partió en dos y que pasaron por en medio en tierra seca. Porque Dios es capaz y Dios no miente. Bueno, es igual con la salvación. Si Él dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y yo creo en Él, pues tengo vida eterna. Ya la tengo. Dios no es un ser humano. Fíjense que a veces con humanos, con seres humanos, nosotros podemos confiar en una persona. Podemos confiar. Mira, yo te voy a pasar recogiendo. Espérame ahí a las 4 de la tarde enfrente del súper. Yo le creo y me voy ahí porque va a pasar por mí. Entonces, a pesar de que las personas nos pueden fallar, aún así tendemos a poder confiar en las personas. Bueno, las personas pueden fallar, pero Dios no. Si Dios dice algo, Él no falla, nunca, a nadie. Creer en lo que Dios dice es saber que eso es verdad. Punto, es verdad. ¿Por qué? Porque Dios dice, Él puede, Él es Dios. Podemos decir también que si hay alguna duda por ahí, si hay algún poquito de inseguridad, de repente entonces no hemos creído, no es fe, no podemos. Hay algo que nos está estorbando para poder creer. Solo es que nos gustaría creer, pero es que, y hay un pero es que, ese pero es que está golpeando. Por eso cuando se pregunta, si yo les pregunto ahorita, si usted se muere ahorita mismo, ahorita se muere, ¿a dónde se va? Su respuesta, si titubea un poquito, si allá adentro hay una dudita, es que aún no has creído lo que Jesús dice. No lo has creído. Si hoy fuera el rapto, ahorita, en un segundo fuera el rapto, ¿te irías o te quedas? Ay, no hable de eso. Están viendo todo el rollo ahí en Israel y no hable de eso.
¿Por qué esa dudita, esa inseguridad? Ahora bien, la fe no es una certeza a ciegas, sino que es una certeza razonable. Razonable. Ya dijimos que la duda es no creer, pero la duda es importante porque la duda nos puede llevar a creer. ¿Cómo así? Viene y todos pasamos por ahí. Tuvimos que haber pasado por ahí la mayoría de nosotros. Teníamos una creencia religiosa en las obras, por ejemplo, creíamos que era por obras, pero de repente nos mencionan que no es por obras, que solamente es por Jesucristo. Analizamos todo lo que nos están diciendo, suena razonable lo que nos están diciendo, somos persuadidos y la duda sobre la salvación se va y creemos. Y entonces, cuando lo crees, tenés una base razonable de por qué lo crees ahora. ¿Por qué estabas seguro de que era por obras? Empiezas a ver información, análisis, persuasión, etc. Y decís, no, en realidad es por medio de la fe. Dejas de creer en las obras. Al 100% dejas, esa es parte de las implicaciones de creer en Jesucristo, dejas de creer al 100% en que las obras pueden salvar. Estoy seguro de que las obras no salvan. Hago buenas obras hasta para tirar para arriba, pero ni una me va a salvar, ni un pedacito, porque no son para eso. Entonces, cuando lo crees, ya tienes una base razonable de por qué crees lo que crees. Nunca va a suceder de que crees, pero no sé por qué. ¿Vos crees que si te morís ahorita te vas al cielo? Sí, ¿por qué? Porque Tabo dijo. Porque, no sé. Eso no puede ser, no existe. Cuando crees algo, estás seguro y sabes por qué. ¿Por qué es que crees eso? Entonces, de nuevo la pregunta, ¿crees que tu salvación no se puede perder por ninguna razón? ¿Por qué? ¿Por qué crees eso? Entonces, la respuesta que tenés en tu mente en este momentito debe ser sólida, debe ser buena. ¿Ok? Vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, híjole, pero entonces, ¿cómo puedo saber que de verdad yo he creído, que es cierto que creí? Miren cómo ha trabajado todos estos grupos de evangelios diferentes para tener que estar lidiando con ese tipo de preguntas. Y no hay necesidad. Ok, la duda no es fe, pero nos puede llevar a la fe. Les dije, analizamos las razones por las cuales estoy dudando, las confrontamos con las evidencias. Cuando dudamos es porque confrontamos lo que creíamos antes y entonces lo confrontamos eso que yo creía con la nueva opción a creer. Antes yo creía que las obras salvaban, pero eso es confrontado con lo que dice Jesús, con lo que dice la Biblia. Yo creo que la salvación es por obras. Y de repente, un verso. No es por obras. Soy salvos por medio de la fe, no por obras. Aquí dice no es por obras. Y yo creo que es por obras. ¿Quién tiene más confiabilidad? ¿Yo? ¿De dónde saqué esto? ¿O la Biblia? ¿O Dios? Entonces, voy siendo confrontado por lo que Dios dice, analizamos y caemos en cuenta. Dios dice la verdad. Ahora dudamos de las obras. No, las obras. Hasta que llegamos a estar convencidos de que no es por obras. Y ahora creemos al 100% lo nuevo. Es decir, es por gracia, por medio de la fe en Jesús. Ya no creo en las obras, sino en Jesús. ¿Por qué? Porque es más razonable. Es más lógico, tiene más evidencia, tiene más sustento bíblico y de la vida real también. Pero a veces algunos luchan con, ok, pero ¿cómo sé yo que he creído? ¿Cómo sé que soy salvo?
Es extraño. Pero solo en esta área de la salvación, prácticamente es que las personas luchan por saber si han creído o no. En otras áreas no hay problema. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes creen que 2 y 2 son 4? Nadie. No, levante la mano, pues. ¿Cuántos creen que 2 y 2 son 4? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que 2 y 2 o 2 más 2 son 4? Porque así es. Porque sabes que 2 y 2, 2 más 2 son 4. Tener 2 pescados fritos más otros 2 pescados fritos, ¿qué sucede? Son 4 pescados fritos, ahí está la evidencia. Por donde tomas fotos, los contás con deditos, los contás con un ábaco, los contás con un microscopio electrónico, no es con qué lo que querrás. Le preguntás a 1000 personas, ¿cuántos hay aquí? Aquí hay 2 y aquí hay otros 2. ¿Cuántos hay? Para todo el mundo. O sea, nadie entra. ¿Habré creído yo que 2 y 2 son 4? ¿Será válida mi...? Nadie entra en eso. Solo en el tema de la fe. O por ejemplo, viene y te dijeron un día, se murió Camilo VI. Tal vez esa semana que sucedió te costó creerlo. No, no. Camilo VI, ay, me acuerdo de las canciones. Entonces, no, pero no puede ser. Y entonces empezás a buscar evidencias. ¿A dónde? Las noticias, en internet, etcétera, etcétera. Preguntaste a otros y con esa información, evidencias que recopilaste, viste que era razonable. Sí, es cierto. Murió Camilo VI. Entonces, terminas creyéndolo. ¿Cómo sabes que creíste eso? Porque supiste que era cierto. Cuando sabes que algo es cierto, lo crees. La fe funciona igual. Por eso les dije la vez pasada, creer algo es tan sencillo como sustituir la palabra saber con la palabra creer. Creo que Dios existe equivale a yo sé que Dios existe. Y viceversa. Entonces, creer, aunque hoy critican que la fe no puede, solo es fe intelectual, solo es que sabe las respuestas. Fe es conocimiento del cual estoy seguro, seguro, persuadido, convencido. O sea, no es que 2 más 2 es 4 porque me lo aprendí mecánicamente y... ¿Y por qué 2 más 2 es 4? Y no tengo ni idea. No sé. ¿No sabes por qué 2 más 2 es 4? No. ¿Pero es 4? Sí, es 4. O sea, no puede ser así. En la salvación tiene que ser porque yo sé. Yo sé por esto, porque Jesús lo dijo. Él es Dios, no miente. La Biblia lo dice. La Biblia no miente. Entonces, sabes que has creído en algo porque sabes que es verdad. Sabes que es verdad lo que Jesús dijo. El que cree en mí tiene vida eterna. Y es cierto, porque Él no miente. Parece que estoy repitiendo mucho, pero de aquí van a salir convencidos de qué es la fe y qué crees. Vas a salir convencido de que sí, yo he creído, yo soy salvo. Yo tengo seguridad de mi salvación. Esta es la verdad central del Evangelio, que Jesús da vida eterna a todo aquel, cualquiera que cree en Él. Eso lo dice Juan 3:16, ¿verdad? Parece sencillo. No puede ser tan fácil, dice todo el mundo. Parece sencillo, pero no es fácil de creer. No crean que es fácil de creer. Porque en realidad es más fácil, la evidencia lo dice, que es más fácil creer que la salvación es por obras. Que la salvación es por merecerlo. Yo le he dado evangelio a ateos y me dicen, no, yo no creo en Dios y no sé qué, ¿verdad? Pero, ¿y si fuera cierto? Le digo, de todos modos, me dice, si fuera cierto, de todos modos yo no le hago mal a nadie, dice. Yo con mi esposa, yo tranquilo, yo no le hago mal a nadie. Así que si eso fuera cierto, pues yo me salvaría. En su lógica es salvación por obras. Y es la lógica de medio mundo.
Entonces, en realidad eso es lo más fácil, creer que la salvación es por obras, que la salvación es por méritos, porque me lo gane, porque me lo merezca. Por eso es que la mayor parte de la gente no cree, que solo es por medio de la fe. La mayor parte de la gente. Aún cristianos. Entonces, sabemos que tenemos vida eterna porque hemos creído que es cierto que Él da vida eterna al que cree en Él. El que cree en mí tiene vida eterna. Bueno, yo creo en Él. ¿Qué tengo entonces? Vida eterna. Y sabes que tenés vida eterna para siempre y que no es algo porque, por algo que yo hice, por algo que yo me comprometo a hacer. Yo sé que no tiene que ver con eso. Ojo, porque como les dije, aquí hay un montón de gente en nuestros países que cree usted en Jesús. Sí, sí creo en Jesús. No nos referimos a eso. No se trata de creer que Jesús es Dios, que Dios existe, que Jesús enseñó un montón de cosas buenas. No se trata de creer, yo creo en la Biblia. Mucha gente en nuestro país dice creer en Jesús. Pero creen lo que saben de Semana Santa, de Navidad, que murió en una cruz, que resucitó. Pero como un dato religioso, no como un asunto personal. Murió en la cruz, resucitó por mí. No, la gente dice, Jesús murió por nosotros. Jesús murió por la humanidad. Eso es lo que saben, no lo creen, lo saben. Pero ellos le llaman a eso creer. Entonces, la pregunta es, ¿crees, volviendo a ti, crees que Jesús ya te dio, ya te la dio la vida eterna? Si ya te la dio, la tenés. Es un asunto de se tiene o no se tiene. Si no la tengo, la vida eterna, la seguridad de mi salvación, si no la tengo, es que no he creído en Él. Es que sé cosas, he creído algo, otras cosas de Jesús, pero eso no. Entonces, ¿sabes que tenés vida eterna solo porque Jesús prometió dártela? ¿Y que no tiene nada que ver con lo que hagas? ¿Lo sabes? Si sabes eso, entonces tenés vida eterna. Jesús lo garantiza al 100%. Te lo garantiza. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene, no tendrá. No tal vez, no, tiene vida eterna. Y cuando Jesús hace una promesa, es 100% garantizada. Si ya creíste en su promesa, ya la tenés. En la Biblia, fe siempre es estar persuadido, convencido de que algo es verdad. Yo sé que es verdad. Si había uno, aunque sea, que tenía no claridad de eso, y yo sé que Jesús murió por mis pecados y que me perdonó todo, y que si, pero no sé si yo me muero, ¿qué va a pasar? Entonces hay algunos conceptos equivocados sobre la fe, porque es bien fácil equivocarse. A veces hasta las ilustraciones que usamos para tratar de explicar qué es la fe no son tan buenas. Por ejemplo, yo he usado una ilustración que en realidad no es tan exacta. Por ejemplo, yo pongo una silla y le digo a la gente, yo tengo fe en que esa silla me va a sostener. Y entonces, como yo creo que la silla me va a sostener, que no se va a quebrar, que no se va a doblar, entonces yo me siento tranquilamente. Y ahí estoy tranquilo. Creo yo que estoy ilustrando lo que es la fe, pero en realidad no, porque estoy implicando que por la fe hago algo con respecto a la silla y es sentarme, estoy haciendo algo. Es una mala ilustración, entonces. Por eso es importante que analicemos bien, bien, bien cualquier ilustración que queramos hacer cuando damos el Evangelio. Analiza bien, bien, bien. Si no dice por algún ladito, que la fe es igual a hacer algo. Veamos algunos conceptos equivocados de lo que es la fe. Uno, la fe es ciega. Por definición es imposible
creer en algo que no entendés, aunque sea un poquito. Algunos hablan de que así es la fe de los niños, como un niño, la fe como un niño, porque aparentemente un niño no necesita una razón lógica para creer en algo, simplemente lo creen, ¿verdad? Lo creen. Les conté una vez que cuando mi nieto estaba más chiquito, le dije, vamos a McDonald's, vamos pues, ¿quieren un cono? Sí, vamos pues. Y se suben al carro y estábamos en la casa de ellos y me dirijo hacia mi casa. Usted me dice, abuelo, pero por aquí no es McDonald's, McDonald's es para el otro lado. No, le digo, es que ahora hay un McDonald's acá, aquí por la casa. ¿En serio? Sí, le digo, por allá hay un McDonald's y venden conos bien ricos, más ricos que los de allá abajo. Ah, ok, está bien. Entonces, eso no es fe ciega. Porque un niño cree porque confía en quien se lo está diciendo. Su papá, su abuelo, un tío, etc. Entonces, no es fe ciega. La fe ciega no salva. La fe de un niño no es ciega. Romanos 14:5 dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Plenamente. Hechos 17:11, y estos eran más nobles, los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si esas cosas eran así. La fe ciega no es fe. La fe ciega no salva. La fe ciega es, si te morís, ¿dónde vas? Al cielo. ¿Por qué? No sé. Eso no salva. La fe, otro error es creer que la fe es un ojalá. Y el problema es que en español la palabra creer tiene varios usos. Y uno de los usos es el ojalá, el tal vez, el suponer. Por ejemplo, yo creo que va a llover. Creo que me voy a ganar la lotería. Por eso compro el ticket. Por eso compran tickets ustedes. Creo que mi equipo va a ganar. Pero en la Biblia no es así. Son cosas diferentes. Fe es la persuasión de que algo es verdadero, es correcto. Y tenemos esa seguridad. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Entonces no hay espacio para un ojalá. Si se muere, ¿se va para el cielo? Sí, yo creo que sí. Ay, ojalá. Ojalá no vale. De ojalá va a estar lleno el infierno. Ojalá, ojalá, así como medio musulmanes. Tres, fe es acción. Casi nadie entre los evangélicos te diría que la fe es una obra, ¿verdad? Más bien enseñan que la salvación no es por obras, pero sin embargo, la mayoría andan enseñando que si realmente uno cree, entonces tendrá buenas obras para respaldar esa fe, para comprobar y demostrarle a todo el mundo que sí ha creído. Entonces, si la fe produce buenas obras, entonces las buenas obras se vuelven un requisito para saber si soy salvo o si alguien es salvo. Si la fe sola no es suficiente, cuando la sola fe no es suficiente, entonces son las buenas obras las que deciden el destino eterno de una persona en esta creencia. La fe no es una obra. Romanos 4:5, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Efesios 2:8-9, famoso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y no es por obras. Entonces, es contradictorio decir que la salvación es por medio de la fe sin obras, pero que la fe incluye obras. Eso es contradicción. La fe no es obras. La fe, como vemos en los versos, es opuesto a las obras porque son polos opuestos en la salvación. Otro error es creer que la fe es un regalo. La fe es un don. Es bien común esta enseñanza. Dicen que como la fe es una obra de Dios,
Es un regalo de Dios para el corazón del hombre. Es Dios quien hace que yo tenga fe. Y eso lo creen especialmente los que creen en la predestinación, calvinismo, neocalvinismo y cosas similares. Creen que un incrédulo, un no salvo, por sí mismo no va a poder creer en Dios. Entonces piensan así porque creen que la fe es una obra. Pero están aplicando mal la definición. El don de la fe existe, es un fruto del Espíritu para los que son salvos y no es para todos los salvos. El don de la fe, el don del maestro, los dones espirituales, ¿verdad? Nadie tiene todos los dones, ni siquiera todos los cristianos tienen el don de fe. Entonces, cuando Efesios 2:8 dice, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, en el griego la palabra esto no se refiere a la fe, sino a la salvación. Porque la fe usaría una palabra femenina en griego. Y aquí esto no es femenino, se refiere a salvación. Además de que todo el capítulo 2 de Efesios está hablando de la salvación. 5, este es bien sutil también. Es un error creer que la fe tiene que ser constante. Como los versos dicen, miren cómo manipulan el asunto. Como los versos dicen, el que cree en él tiene vida eterna, entonces se van por decir que sí, es por creer, pero hay que mantenerse creyendo. Si yo creo, soy salvo. Ah, pero si un día, allá por X o Y razón, dejo de creer, ya no soy salvo. Pero en griego y la lógica también nos enseñan que ese creer, la palabra que Jesús usó en griego, se refiere a un evento. Por eso es que yo puedo decir, Tavo, yo soy salvo porque creí en 1985, porque ya sucedió. Ya sucedió, eso es la salvación. Hoy entiendo lo que Jesús hizo por mí y hoy acepto a Jesús como mi único Salvador, hoy creo en Él, estoy en presente, hoy creo en Él, tengo vida eterna. Dentro de un mes, dentro de 5 años, la otra semana puedes decir, yo creí en Cristo en el auditorio el miércoles, ¿qué de fecha es hoy? Ya me olvidó. ¿Están seguros que esa fecha? Ah. Entonces, si yo tengo que mantenerme creyendo para ser salvo, eso significa que no voy a poder nunca tener seguridad de mi salvación. Porque yo no sé si dentro de 5 años, de 10 años, yo me voy a mantenerme creyendo. No lo sé. ¿Verdad? Entonces, esa es una redefinición de la fe un poquito bien sutil. Sí, es que el que cree en Jesús tiene vida eterna, pero tiene que mantenerse creyendo. Porque si deja de creer, ya no es salvo. El asunto es que no se trata de mi fe. Eso sería equivalente a fe en la fe. Yo tendría fe en mi fe y tengo que mantenerla. No, no se trata de fe en mi fe. Es fe en Jesús. Creí en Él en el 85. Desde entonces soy salvo. ¿Por qué? Porque Él da vida eterna. ¿Cómo es que creemos? Para saber si hemos creído, entendemos cómo se cree, que es lo que dice la Biblia. Y dice algo bien sencillo, la fe viene por el oír. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, para que podamos creer algo, primero tenemos que oír. Eso que se nos está animando a que creamos. No podemos creer en algo que nunca hemos oído, ¿verdad? No creíamos, ninguno de ustedes aquí y yo, ninguno de nosotros creía en que 2 más 2 es 4 hasta que nos lo dijeron, allá la profesora Almendares en primer grado. Y nos lo demostraron con pichinguitos, con piedritas. Oír un dato no es creerlo. Para creerlo tengo que entenderlo y estar de acuerdo con que eso es cierto. Porque la evidencia nos persuade. Entonces, 2 pescados fritos más 2 pescados fritos, ahí está toda la evidencia para saber que son 4 pescados fritos.
ricos. No podemos creer acerca de la salvación si primero no la oímos. Por eso es importante que la gente oiga, que le digamos, pero que le digamos bien las cosas. Y entonces la oímos, luego vemos la evidencia y nuestra mente es convencida. Así es como se forma una convicción, una certeza, como dice Hebreos 11, que eso es la fe, una convicción, una certeza en este caso de que soy salvo, de que mi salvación es para siempre, que no se pierde. ¿Por qué? Porque Jesús me lo prometió, me dijo que si yo creía en Él, yo tengo vida eterna. Entonces, ¿qué sucede? Oímos el Evangelio en la palabra. Por eso siempre, cuando demos el Evangelio, siempre debe de ser usando versículos. Aunque no digas, Juan 3:16 dice, no, aunque no digas la cita, pero decís el contenido, la Biblia, siempre el Evangelio tiene que ser dado en base a la Biblia, a los versos, no a ilustraciones, nada más. Entonces, oigo la palabra, viene el Espíritu y nos ilumina, nos convence, además de la influencia de la persona que nos está hablando, que esa persona también tiene fe, el predicador, el que nos está evangelizando, y así vamos sumando todo eso y creemos. Creemos que Jesús nos salva. Ahora, quiero apartar un ratito aquí para algo. Lo que les dije, hay personas que creen que ya creyeron, y ojo con eso. Creen que ya creyeron. ¿Por qué? Porque levantaron la mano, porque oraron, porque les dieron un evangelio confuso. O sea, no, yo acepté a Cristo, cuando a mí me dicen, yo acepté a Cristo hace 5 años. Entonces yo le pregunto, ¿pero estar seguro que no perder la salvación? Ah, de eso fue hace 1 año. No, no puede ser. ¿Cómo que aceptó a Cristo hace 5 años y está seguro de la salvación hace 1 año? Entonces, ¿qué creyó? ¿Qué había creído? Bueno, tal vez levantó la mano, tal vez le explicaron varias cosas y dijo, sí, acepto, pero no entendió. Era un evangelio confuso. Por eso tenemos que darlo bien claro. Si no entendieron que Jesús los salva para siempre, entonces es bien fácil que puedan en cualquier momento creer en las, todavía de alguna manera, en las obras, o no han creído. Y eso no es raro que pase, está pasando. Entonces, como ellos creen que ya son salvos, cuando se está hablando del Evangelio ya no le ponen atención. Los miércoles, vas a ir, no, así están hablando del Evangelio, eso es para los incrédulos, yo ya soy salvo. Y no le ponen atención. O el fin de semana que se pone aquí un hermano a dar el Evangelio, entonces ese ratito, como no es para mí porque yo ya soy salvo, entonces empiezo a chequear otras cosas, ¿verdad? Error. Solo ocupa entender, si sos de eso, de los que levantaron la mano cuando estaba cipote o hace 1 año en otro lado, pero nunca entendiste que, les dije, yo les conté la vez pasada, yo levanté, acepté a Cristo como 6 veces y ni una de las 6 veces entendía que Jesús me daba vida eterna, nunca. Hasta que le estaban dando el Evangelio a otra persona y yo escuché que... Yo me fui en la colada, o sea, yo confié por carambola. Entonces, solo se ocupa ahorita mismo, si no lo habías entendido, entender esto que estamos hablando y creerlo. Creer, no en lo que estoy diciendo, creer en Jesús. Algunos confunden a la gente cuando le dicen, es que la fe solo intelectual no es verdadera, no salva. Solo saber los datos no salva. Y tienen, digamos, un poquito de razón. Porque no solo es de saber las respuestas correctas, se trata de saberlas, entenderlas y estar convencido de que eso es así. Algunos saben las respuestas correctas. ¿Y te mueres ahorita dónde vas? Al cielo. ¿Por qué? Porque Jesús murió por el pecado. ¿Y estás seguro de eso? Sí, estoy seguro de eso. O sea, solo se saben las respuestas. Lo que le falta es estar convencido de que eso es cierto en tu mente, porque Jesús lo hizo. Dios nos hizo con intelecto. Dios nos hizo con que usáramos la razón. Y ese es el proceso. Oímos, entendemos y aceptamos que eso es verdad. Eso es importante porque solo por saber
y comprender no es suficiente. Por ejemplo, yo sé y entiendo lo que dice el Papa a veces, o lo que escribió John Smith, o lo que dicen progresistas, evolucionistas o feministas. Yo lo he oído, lo entiendo, pero no lo creo. No es suficiente la evidencia como para que yo lo crea. Entonces, ese es el proceso. Oigo, analizo, entiendo y termino decidiendo, es cierto. Veo la evidencia, es verdad. Entonces, la fe viene por el oír, y la otra cosa es que la fe es un asentimiento mental. Queramos o no, la fe es intelectual. ¿Por qué? Porque la fe está basada en análisis, en pensar, en la razón. Nadie puede creer sin eso. La fe es ser convencido de que algo es verdad. Entonces, si Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna, analizamos. Jesús es Dios, nunca miente. Además, Él es más que poderoso para cumplir esa promesa sin necesidad de mis buenas obras. Todo eso suma y lo creo. Lo creo. Y al creerlo, entonces yo sé, así, yo sé, no es algo emocional, yo sé que tengo lo que Él dice que tengo, vida eterna, salvación. Esa es la fe para ser salvo. Por lo tanto, creo con toda seguridad que no hay ninguna obra que hacer, ni tengo que demostrar nada, ni tengo que perseverar en algo. Porque eso no encaja para nada con lo que Jesús dijo. Cuando yo le creo a Jesús, estoy al 100% de acuerdo con Él. De paso, al creer en Él, se los dije, dejo de creer al 100% que las obras salvan. Así como estoy seguro de mi salvación por medio de la fe en Cristo, estoy seguro de que las buenas obras no salvan. Todos los autores bíblicos escribieron para dar razones para creer. Hasta se alaba. ¿Se acuerdan? Los de Berea eran más nobles. Porque ellos se fueron a analizar hasta que concluyeron esas cosas son así. Las creo. Se pusieron a estudiar. ¿Qué hay que creer para ser salvos para siempre? Juan 6:47. Les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Jesús da una promesa con una sola condición. Él es capaz de cumplirla. ¿Lo creo, sí o no? Si crees que sí, ¿qué tenés? Vida eterna. Salvación para siempre. Simple, ¿verdad? Es simple. Hay que irse a contar a todo el mundo. Entonces, si lo crees, tenés vida eterna. Tenés salvación. Si no lo crees, si todavía no tenés la salvación. Si lo crees, Él es tu Salvador. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Entonces, si necesitas vos o alguien más, un poco más de evidencia, qué sé yo, entonces pasamos a ver el cómo es que Jesús me salva. Primero es, creo en Él, ya, punto, tengo vida eterna. ¿Cómo? Bueno, Él murió en una cruz para pagar por todos tus pecados y resucitó. Entonces, pregunta, ¿crees al 100% que Jesús en la cruz murió y pagó todos tus pecados? ¿O crees que tenés que hacer algo más? Si crees que, sí, uno tiene que, sí, Jesús murió por mí, pero por cualquier cosa yo me porto bien. Ah, entonces, no, todavía no. Todavía no te puede dar la vida eterna. Creemos en Jesús para eso, para ser salvos para siempre. Entonces, de nuevo, ¿crees en Él? ¿Crees en su promesa de salvación? Tenemos que cuidar el concepto bíblico de la fe. Entre más se ataque ese concepto, se cumplirá, porque eso se está atacando, más de lo que ustedes imaginan, se está atacando. Y entre más se ataque, se va a cumplir lo que Jesús preguntó en Lucas 18:8. Cuando Él habló de su venida, Él dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué habrá hecho esa pregunta?
hallará fe. ¿Saben por qué? Porque va a haber menos gente creyendo esto que estamos hablando. Menos de lo que te imaginas. Así que es una bendición que estemos expuestos a estas cosas, a que las creemos, que tenemos la seguridad de la salvación. No hay evidencia, no hay manera de que podamos estar sin la seguridad de nuestra salvación si creemos en Jesús. Sin miedo, dejar de creer en las buenas obras. Para salvarse. Las buenas obras son para esta vida, la vida cristiana, pero para salvarse es otra cosa. De eso vamos a hablar más adelante en esta serie. Es más, la próxima semana nos vamos a detener un poco más en lo que es el arrepentimiento, que mucha gente lo menciona como un requisito para ser salvo, y vamos a detenernos también en cómo es que la muerte de Jesús en la cruz tiene que ver con nuestra salvación. ¿Por qué hablamos de la muerte de Jesús en la cruz? Aunque en algunos casos, como vimos en Juan 3:16, Efesios 2:8-9, no se menciona. Cuando alguien necesita un poquito, no, pero es que me cuesta entender que solo es por fe. Ok, hablemos un poco más entonces. Y vamos a ver qué hizo Jesús en la cruz. La próxima semana es emocionante. Ya sé que Jesús murió por mí en la cruz. Es emocionante lo que vamos a hablar acerca de lo que hizo Jesús en la cruz. Así que no se lo vayan a perder. Nos va a dar todavía más elementos de convicción, de evidencia de que podemos estar seguros de nuestra salvación. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por salvarnos. Gracias porque eres todopoderoso y lleno de amor para ofrecernos una salvación únicamente por creer en ti. Tú sabes, Señor, que por obras ningún ser humano puede lograrlo. Nadie puede lograrlo. No puede hacer la cantidad suficiente de buenas obras para salvarse. No puede mantenerse toda la vida haciendo buenas obras y sin pecar. No se puede. Por eso regalas la vida eterna. Solo al creer en ti. Porque tú eres poderoso. Gracias, Señor. Gracias. Porque puedo decir con toda convicción, y sé que la mayoría aquí o todos podemos decir, yo sé que soy salvo, sé que tengo vida eterna, sé que cuando me muera voy para el cielo 100% seguro porque Jesús me lo prometió y yo creo en Él. Para tu gloria, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me gustaría que cantáramos algo que cantamos la vez pasada. Una canción que hice hace mucho tiempo cuando yo era parte de la banda en base a esta verdad. Juan 3:16, Efesios 2:8-9 me capturaron allá en mis primeros años, mi corazón, y me hicieron ponerle un poquito de música. Cantamos. La letra se la tienen que saber porque está en la Biblia. Para
les olvide. Y cuéntenle a todo mundo. Vemos el fin de semana.